¡Arroz! ¡Arroz! ¿Llegamos? Todavía no. Vamos a parar para que tu caballo Pintito y mi yegua Lata descansen. Tú eres un hombre blanco muy comprensivo, llamero. Me gusta que los animales descansen y se alimenten bien. Yo también querer descansar. ¡Tú no! Tú tienes que trabajar para que después de trabajar vuelvas a tu humilde hogar. Para eso te pago. Lleva los caballos a que descansen. Y para que coman algo. Indio siempre trabajar. Pero ni modo. Libreto a ser el hombre blanco. Y de la rienda. ¡Hala! ¡Anda! ¡Ah, le di un ataque! ¡No te quejes! Estás mejor. ¿Aquí? En tu prefabación. Aplacaladón rollón. ¡Mira! ¡Espera, becerro! ¡Espera! ¿Qué veo? ¿Qué querés? ¡Allá! ¿Dónde? ¡Allá! ¡A lo lejos se ven señales de humo! No, no son señales de humo. Cerro Albanera, Vaso Texcoco. Sí. ¿Dejaste a los caballos comiendo? Oh. ¡Llévatelos, no los has llevado! Ya. Ya. Están comiendo. Ah, por cierto, Lata comer demasiado, ¿eh? Sí. Y rendir poco en camino. Estás loco, becerro. Lata anda muy bien. Oiga, te digo que Lata anda muy bien. Y me está dando hasta 7 kilómetros por kilo de pastura. Ser poco. Ser poco. Yegua tuya necesita una compostura. ¿Otra? Pero la semana pasada... Pero si la semana pasada le mandé cambiar anillos. ¿Y qué pasar? Es que cambió uno de brillantes por dos de rubíes. Bueno, bueno. A todo esto tú no decirme dónde vamos. ¿Dónde vamos? Vamos al rancho de don Meme Lana. Un pobre anciano al que tengo muchos años sin ver. Lo conocí cuando yo era niño. Ya haber llovido desde entonces, llamero. Tú ya no conocerte primer hervor. Pues imagínate cómo estará don Meme Lana. El pobre viejo vive solo desde que se murió su esposa. Eran una pareja inseparable. Se daban unas golpizas espantosas. ¿Ellos darse de golpes? Sí. ¿No que eran inseparables? Por eso eran inseparables. Cuando se peleaban, se necesitaban 5 o 6 personas para separarlos. Eran inseparables, se trenzaban. Yo creo que mejor seguimos cabalgando, ¿no, llamero? Tormenta de polvo, agarrarnos en camino. Y Pintito no tener ojos de niebla. No te me adelantes. Las órdenes las doy yo. No está bien. Vámonos. En 2 horas estaremos en el rancho de don Meme Lana. Mientras tanto... Meme del caballo. Ya, Meme ya. Del caballo. Meme. Ahora sí. No, no, no. El otro. Así. ¡Ayo! ¡Lata! Llevamos más de 4 millones, ¿eh? ¡Qué bárbaro! ¡Qué guardadito se lo tenía el anciano, ¿verdad? No se lleve mi dinero. Es el único recuerdo que guardo de mi difunta esposa. ¡A callar, viejito! ¡Tengan compasión, viejas! Para los integrantes de la gran banda, la femenil, las maloras Powers, no existe la palabra compasión. ¡Ay!
¿Algún familiar? Es espejo. Bueno, vámonos. Ya tenemos todo el dinero. Adiós, viejito. Gracias por su dinerito. La boca va tapada acá. No, es que tengo paperas. Powell, 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 Powell. Este es el fin. Me han robado todo mi dinero. Soy un anciano. No puedo defender, vieja. ¡No, no, no! ¡Ay, mamita! Buenas tardes, don Meme. Si vienen a robar, llegaron tarde porque ya se llevaron todo el dinero las viejas. Meme, pero ¿se acuerda usted de mí? Míreme. Oh, 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 oh. Tú eres el llamero, yeah. Llamero solitario. Sí, sí. ¡Qué baño, che! ¡Sí, qué guapo! Permítame presentarle a mi ayudante Becerro. Becerro, eres don Meme. Mucho gusto, don Meme. Bueno, soy un Meme a secas porque la lana ya se la acaban de llevar las viejas. ¿Robarte a ti, don Meme? Esas viejas de la banda de Humberto's banda. Venían enmascaradas y se llevaron todas mis lana. Power, power, power. ¿Cuánto llevarse dinero? 4 millones de pesos. Power, power, power. ¿Qué es Bowel, Bowel, Bowel? Está llorando en inglés. No, tú no preocuparte, don Meme. Nosotros ayudarte, ¿verdad, llamero? Ah. Pero ya te he dicho que no te me adelantes, ¿eh? Que da las órdenes aquí soy yo. Oh, gracias. Está bien. Vamos a ayudar a don Meme a recuperar lo robado. Sí, llamero. Sí. ¿Está bien? A ver, dígame, don Meme. ¿Eran dos mujeres? Dos mujeres. Vinieron enmascaradas las dos. Don Meme, ¿qué le pasa? Enmascaradas las dos. Pronto, la seguiremos, don Meme. Oye, ¿otra vez te me adelantas? Yo soy el jefe. ¿Entendiste? Está bien, la seguiremos, llamero. ¿Por dónde se habrán ido? ¡Ah! ¡Ya sé! Deben de estar más o menos, ni lo calculo, porque estamos cerca de la frontera con México. ¡Quieto, don Meme! ¡Se habrán ido esas delincuentes al paso! ¡No! Mañez fue una galope, ¿no? ¡O al paso, Texas! Oh, ¡la frontera con México! ¡Pero daremos con ellas! ¿Verdad, Becerro? ¡Wow! Oh, ¡sí, llamero! ¿Recuperaron mi dinero? No, don Meme. Oh, ¿atraparon esas pillas para llevarlas a la justicia? Tampoco, don Meme. Oh. Se hizo lo que se pudo. Lo siento. Huyeron. Oh. Ya mero las agarrábamos, pero huyeron. Bueno, ni modo, hijo, ni modo. ¿Y tu ayudante Becerro? Mi ayudante Becerro está cuidando los caballos. Oh. Y lo manda a saludar. Oh, bueno. ¿Y qué decir el viejo cuando tú decirle que no pudiste recuperar su dinero y entregárselo a mujeres a justicia? Me dijo que ni modo. El viejo tiene razón. Ni modo. Pues sí, ni modo de entregar estas mujeres a la justicia si están re bien. ¿Cómo las íbamos a entregar?
¡Alinearse por la derecha! ¡Alinearse por la derecha! ¡Ya! ¡Vamos ya! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Media conversión! ¡Media conversión! ¡Chac, chac, 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 chac! ¡Muy bien! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Saludo de desfile! ¡Ya! ¡Ya! ¡Saludo de desfile! ¡Saludo de desfile! ¿Cómo saludo de desfile? Eso es, pues sin la sonrisa, sin la sonrisa. ¿Cómo saludo de desfile? Este, pero por pasando por el zócalo. Ah, con la izquierda. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Saludo de desfile. Eso es, sin sonrisa, con sonrisa. Eso es, eso es, eso. ¿Por qué para trompa? ¿Por qué para trompa? Sí, para trompa. Sí, para trompa. ¿Quién falta? ¿Quién falta? Cuico. Nico, Cuico. ¿Quién? Nico, Cuico. Nico, Cuico. Como dijo Pablo, el 10 de octubre, 24 horas. Nico Cuico, felicidades. ¿Cómo dijo? Ya llegué. Por gracias. ¿Qué saludos es ese? ¿Qué saludo es ese? ¿Qué saludo es ese? Ya me robaron el paraguas, mi general. Va a formar ya listo. Va a pasar lista. ¿Por qué? No se ría, Nico Cuico. No. No se ría. No se ría, Nico. Tú estás muy amarillo. ¿Qué le viene a la cabeza? ¡Vamos, que sí, que no! ¡Pague, fe! Listo, vamos a hacer lista. ¿Listos? Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres. Momento, cuatro. Momento, momento. Vamos a entrar desde el principio. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres. Hay silencio. Uno. ¿Tú eres el uno? Sí, tú eres el otro. No me tutee. No se ría, no se ría, no se ría, no se ría. ¡No se agache! ¡Paso adelante! ¡Uno, dos, tres! Uno. ¡Alto ahí! ¡Frente! ¡Hace eso! ¡Levante cara! ¡Eso! ¡Pon atrás! Nada más porque esto es recomendado del general. Sí, sí. Si no, sí. Ahorita. ¿Qué? Si no, ¿qué? ¿Ahorita qué? Nada. ¡Momento! ¡A chiflar! ¡A chiflar! ¡A chiflar! ¡Otra vez fuerte! ¡A ellos, Rinti! No, no. Quiero que sea la mejor policía de México, ¿eh? Pues sí, jefe, pues sí. Pero queremos ganar más a usted. Si usted nos aumenta, pues nos vamos a declarar en huelga. ¿Cómo? Sí. ¿A declarar en qué? En huelga. ¿Quién se atreve a hacer eso? ¿Por qué se ríe usted? ¿Quién se atreve a hacer eso? En Oaxaca. Oaxaca, aguas al frente ya. Hasta ahí. ¿Eso es? Es que no están bien los sueldos, jefe. Yo vi las listas de pago, mi jefe. Y hay individuos que ganan más. No hablan. ¿Quién? Ganan parejo. Estás equivocado. Como dijo la bruja maldita, el jueves 15 de abril de 1969. ¿Cómo digo? ¡Mentira! 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 ¿Y esta lista? Nico, Cuico, todo es parejo, hasta yo. ¿Cuál gana más? Todos 3,000 pesos. A ver. Mire, jefe. Este en total gana 15,000. Y este que se llama total también gana 15,000. Es cierto, es cierto. Ha de ser recomendado de café que me refiere a fresque, Duff. Los voy a anotar para investigarlos, ¿eh? Oiga. Leo. Además, si vienen, ¿eh? ¿Sí? Cierren los ojos. ¿Qué cosa? Cierren los ojos. No, no, ¿qué traen? Cierren los ojos. ¿Qué me van a hacer? Cierren usted los no, ojos. No, 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 ¿por qué? Por favor, jefe. No, por favor, acuérdense. No vayan a... No, 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 cierren los ojos, jefe. ¿Qué? Happy birthday to you. Happy birthday, my jefe. Happy birthday to you. Muchachos, por favor. Pero ahora no es mi cumpleaños ni mi santo. ¿Por qué el pastel? Bueno, es que hoy se cumple exactamente un año que robaron el banco municipal y no los hemos agarrado. Sí, es verdad, es verdad, es verdad. Vamos a hacer una redada al callejón de Pedro Ferriz.
A ver si agarramos algo, ¿no? ¡Atención, firme ya! ¿Listos? ¡Vieja, el último! ¡Ah! ¡Ya va! No, sangrata, joven. Niño. ¿Qué dame bola. No seas payaso, niño. ¿Estás hablando con la policía? Pues hable bien. ¿Qué es esto de tome bola? ¿Qué es esto de tome bola? Bueno, tienes razón. Dame un trapazo, por favor. ¿Cómo no, joven? Un momentito. ¿Para qué? Pues usted me dijo que le dieron un trapazo, ¿no? Y hable bien, hombre. Bueno, ¿me puedes dar grasa, no? No. Mejor lústrame los zapatos, ¿no? ¿Así? Así se entiendo. Ahí ya. Un momento, ¿cuánto me vas a cobrar? Un peso. ¿Un peso? Oye, niño, ¿y por lustrarme todo el cuerpo? También un peso. ¿Ah, sí? Es que quiero que me lustres todo el cuerpo. Muy bien, joven. Muy bien. ¡Atención! ¡A la policía! ¡Rintin! ¡A él! ¡Paso! ¡Alto! ¡Ya! Niño, me dijiste que me cobrabas un peso por cobrarme, por lustrarme el cuerpo, ¿no? Pero lustrarme el cuerpo de policía, André. ¡Vamos, listo ya! ¿Tengo que lustrarlos? Sí, señor. ¿A todos? A todos. ¿Pero cómo, mujer? ¡Listo, calentadita de cuatro! ¡Ya, vamos! Agarré un peligroso ampón, señor. ¿Un peligroso ampón? Muy bien, ¿dónde está? No quiso venir. ¿Cómo que no quiso venir? Dígale usted que es una orden de la policía metropolitana. Pues yo quiero que mejor va usted, porque a mí no me hace caso, señor. ¿Qué? ¿Sí? ¡Tráigalo de un oído! Pues como dijo Napoleón cuando estaba con Josefina. ¿Cómo dijo? ¡Ya vas! Dígame, venga para acá. Guárdese usted su filosofía de Cuco Sánchez y lo espero en la delegación. ¿Listos? ¿Cómo no? ¡Marchando bien! ¡Paso redoblado para atrás! ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? Entonces, aquí, tú aquí, tú aquí. ¿Qué pasa, Nico Cuico? Tú aquí, aquí, tú aquí, en el medio. ¿Eso es todo? ¡Adelante! ¡Adelante, camine! ¡Dos, tres, cuatro! La novedad, mi jefe, que este amigo atropelló una viejita. ¿Cómo? Sí, sí, es cierto. No hable hasta que yo le pregunte. No hable hasta que yo le pregunte. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Atropelló una viejita, señor. Paso adelante. Un, dos, tres, ¡ya! ¿Es cierto que atropelliste una viejita? Sí, pero... ¿Cómo? ¿Que no la vio usted? Sí la vi, pero... ¿Y por qué no le tocó el claxon? Es que no quise asustarla. ¿Qué no quiso asustarla? No, no, es que la vi tan viejita que... ¿Sabe usted cantar? ¿Algo? A ver, ¿que cante algo? ¿Qué? ¡Cante algo! Bueno, que cantaré... Pues... Nico, cuico, ah, hombre... Los mariachis callaron. ¿Cómo? Una canción folclórica, pero que no sea tan mexicana. Bueno, ¿dónde estás, corazón? No hago tu palpitar. ¿Qué es eso? No hago tu palpitar. Tengo... ¿Qué tiene usted? ¿Qué tengo tiene? Frío. ¿Tiene frío? Sí. ¿Listo? Calentadita todo mundo. ¡No! Un, dos, tres, ya. ¡Ya! ¡Calentadita! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, calentadita! ¡Listo, ya, cuéntelo! ¡Ya! ¡Eso es! ¡Enciérrenlo! ¡Listo, ya! ¡Un, dos, fuera! ¿Para qué? Uno, calentadita, muy bien, Nico Cuico. Nico Cuico. Ya me voy, señor. ¿Qué desea? Ah, el bolero. Sí, soy de la dependencia de ¿qué? De investigaciones sociales. ¿Así trata usted a los ciudadanos? ¡Lo he visto dándole cachetadas a todo el mundo! Pero es que los boleros son vagos, señor. ¿Sí? Sí. ¿Sabe usted eso, señor licenciado Lebrija? ¿Qué, le damos una calentadita aquí al joven? No, ya está tibio, ya está tibio. Así de que ya sabe. De hoy en adelante, ¡teniente! Lo nombró teniente nada más por la redada.
Sí, pero yo era general. ¡Ya! ¿Viste todo? Hoy. ¿Qué te ha comprado lo que te mandé? ¿Qué, Hoy? ¿Cómo que? Te mandé a comprar un tónico para el pelo, ¿no? Pero recomendado que con eso sale el pelo muy bien. Ah, sacar la onda, Hoy. Me dijeron que ese tónico es milagroso, ¿eh? ¿Lo compraste, sí o no? Momento, soy lento. Bueno, dímelo. Momento que soy lento. ¿Lo compraste, sí o no? Ah, no lo hagas de todos, Hoy, porque te tengo... Dime una cosa, ¿compraste el tónico para el cabello, sí o no? Simón Dor, Juan. Simón, ya llámate. Aquí está, bueno, Juan. ¿Sabes qué? Pero no te va a servir ni maíz para lobo. No, no. Yo me lo voy a poner. Me dijeron que sí sale el cabello. Ojalá que esto sirva y no me hayan tomado el pelo. ¿Cuál, Juan? Mira, aquí dice que después de ponerse el tónico en la cabeza, se duerme uno una siesta de 6 minutos. 6 minutos. Por favor, vulgarcito, que nadie me moleste. Me voy a dormir un rato. A lo mejor que entiendo, ¿no? Porque no, nadie. Ya le vas, Juan. Mientras tú te duermes, yo voy a cotorrear un rayito de luna con tu seca. Está bien la tortita. Ahí nos vemos en el espejo. Ahí nos vemos en el espejo. Ahí nos vemos. Qué gacho, ya miró para adentro. ¿Qué pasó, joya? ¿Qué pasó, hija? ¿Qué pasó, hija? ¿Qué pasó con la vacinación? ¿Cuánto vas a Querétaro que te acompañe a tu cantera, hija? ¿Sabes qué, hija? ¿Sabes qué, hija? Te voy a tirar la pura verdura, joya. Tú me pasas un restaurante. Me pasas un restaurante. ¿No quieres ir mi piel, hija? ¿Su qué? ¡Ah! Mi piel, mi abrigo, joya. Mi torta, mi novilla. Agárrala, oh. Agárrala, oh. Por la mera verdad, no. Qué buena rola se me acaba de ocurrir. Qué buena rola se me acaba de ocurrir. Qué buena rola. Pésame tu peluca. ¿Mi peluca para qué? Ah, ya verás, hija. Es para un patín bien cotorro. Presta para la orquesta que nada te cueste, hija. Está bien, le presto mi peluca, pero solo un rato, ¿eh? Oh. Ya le vas, hija. Agárrala, oh, agárrala. ¿Qué pasó, hija? ¿Y mi peluca? Ah, se la presté al jefe, joya. Se la presté al jefe. Él la va a necesitar más que yo. ¿Pero es que al rato me voy? Ah, o sea, al rato se la pides a él. Y ahora va a tardar en respetar. Soñé que con este tónico me salía el pelo. Y que tenía yo... ¡Tengo pelo! ¡Tengo pelo! ¡Milagro! ¡Tengo pelo! ¡Pulgarcito! 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 ¿Qué pasó tú? ¡Tengo pelo! ¡Tengo pelo! ¡Qué buena onda, Joy! Hasta sabes que te salió como príncipe valiente, Joy. Sí. Hasta pareces chavo de la onda fresca. ¡Qué bien! ¿Y tú que no creías en el tónico? ¿Tú no que no creías en el tónico? Hoy es el día más feliz de mi vida. ¡Qué buena onda! ¡Qué buena! Podemos vendértelo a Manolo Fábricas. ¿Ya me puedo ir? Claro que sí, señorita. Mañana, por favor, no venga a trabajar. Hoy estoy de muy buen humor. Puede irse, señorita. Gracias, jefe. Pero antes de irme, devuélveme, por favor, mi peluca. ¿Cuál? ¿Qué peluca? Mi peluca. Se la presté a Vulgarcito.
There's the sun rising up angry in the sky.